bienvenidos a esta gala de entrega de los premios Bienestar y Calidad de Vida. Unos premios con los que La Razón quiere reconocer el trabajo de destacadísimos profesionales y empresas que bajo ese amplio paraguas que supone hoy en día hablar de bienestar y de calidad de vida contribuyen a mejorar nuestro día a día en muchos sectores y en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues porque, entre otras razones, los avances tecnológicos que están ayudando a emprendedores, como los premiados que están hoy aquí, a hacernos la vida un poco mejor con su compromiso y su vocación. Y le voy a pedir ya en este momento al director, a Francisco Maruenda, que suba aquí al estrado para que dé por iniciada la entrega de los galardones con unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, querida vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, querido Andrés Navarro, consejero delegado del periódico, queridos amigas y amigos, sobre todo queridos premiados. Quisiera también, pues en estos tiempos ya post-pandémicos, si me permiten, pues tener un recuerdo a todas aquellas personas que pues perdieron la vida en esos tiempos tan duros que vivió la sociedad española y la sociedad mundial. Aquellos que se han volcado, de todo lo que diré ampliamente, para no olvidarme a nadie, el personal sanitario, luchando, trabajando y perdiendo también sus vidas, desgraciadamente muchos de ellos, ¿no? Hoy vamos a reconocer algo que es muy importante, es fundamental en una sociedad moderna, avanzada, como es el bienestar y la calidad de vida, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias, felicidades por estos merecidísimos premios. Gracias. Bueno, pues si está todo listo, vamos a empezar ya con la entrega de premios. Unas virtudes y ventajas que hacen del SAS24 el mejor dispositivo de teleasistencia. Recoge el premio José Joaquín Cid Cruz, gerente de la empresa. 4 años desde que era todo un boceto en un papel y bueno, hemos conseguido hacer un dispositivo que gracias a Dios, pues bueno, todo nos ha ido muy bien. Ha sido un placer venir aquí y reconocer pues que recoger un premio de este tipo pues para nosotros, más allá de lo que pueda significar, pues es una alegría y un reconocimiento al trabajo de mis compañeros. Por ello, el premio al liderazgo por calidad en asistencia domiciliaria a personas mayores es para Cuidum. Lo recoge su CEO, Jorge Cantero Carvajal. Gracias a La Razón por este premio, pero sobre todo a los héroes y heroínas, que son las personas que cuidan a personas mayores, que por desgracia esta sociedad no las tiene en la estima que deberían, y que, por suerte, poco a poco, cada vez van asumiendo y teniendo ese papel que la sociedad necesita. Pronocal Group obtiene el premio Mejor Metodología en Tratamientos para Pérdida de Peso, premio que entregamos a Ignacio Sayud, director científico de la compañía. Muy buenas noches a todos, gracias a La Razón, quiero agradecer a la organización también y aprovechar este momento para decir que, bueno, que sin duda Premios Bienestar y Calidad de Vida tiene muchísimo que ver con todo lo que estamos haciendo aquí, cada uno de vosotros. Pronocal llevamos más de 15 años trabajando muy duramente por intentar diseñar la mejor herramienta multidisciplinar para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad y, sin duda, mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos nuestros pacientes. El premio al compromiso con la innovación y la salud en la calidad del aire es para Active Pure España, premio que recoge Pelayo Fernández, gerente de Active Pure España. Muchas gracias a La Razón y a la organización por este premio. El 80% del tiempo de nuestra vida nos lo vamos a pasar en espacios interiores, pero respiramos 16 kilos de aire todos los días. Y sin embargo, no le prestamos tanta atención a lo que respiramos. Sí que cuidamos lo que bebemos, sí que cuidamos lo que comemos, pero no cuidamos lo que respiramos. Bueno, pues esa es nuestra cruzada. Pudiésemos sacar de esta horrible pandemia que estamos sufriendo, ha puesto encima de la mesa una realidad, y es que la calidad de aire interior es un problema. Es muy mala y nos genera muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas de salud. Y eso es lo que nosotros solucionamos con la tecnología Active Pure. Así que este próximo galardón es para la empresa Cache Lloreda, el premio a la mejor gama de productos en limpieza y desinfección del hogar. Roger Monjao Yepes, director de marketing y expansión internacional de la firma, le pido por favor que suba al estrado para recoger este premio. Nuestro foco
está muy orientado a la salud y al bienestar de la gente desde un punto de vista, obviamente, de la limpieza, porque nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Que al final los hábitos de limpieza es lo que construye un entorno saludable para todos nosotros. Entonces es un gran honor para nosotros tener este premio hoy y esperar que podamos estar juntos durante muchos años. Muchas gracias. El premio a la mejor solución de telemedicina es para Enhouse Interactive. Nos acompaña Alexandre Miguel Franco, Regional Sales Manager Video for Iberia, Africa and Latam. Pero me gustaría, en nombre de Enhouse Video, agradecer a la razón el premio que nos han entregado y reconocido por el trabajo que habíamos hecho en una pandemia, en un periodo muchísimo complicado, y que las soluciones de telemedicina han sido fundamentales para seguir trabajando y poder prestar servicio a nuestros pacientes. Pero en particular también a Vivirse Presente, que nos ha ayudado a traer esos productos a España. Muchas gracias a todos. Por ello, Xoave Pharma Ibérica es reconocida con el galardón al mejor laboratorio de productos probióticos. Recibe este premio Lorenzo Viniegra López, CEO de la compañía. Yo creo que uno de los grandes retos que tienen las personas hoy en día es vivir una vida saludable. Y para nosotros como compañía el reto es ayudarlas a conseguirlo. Quiero agradecer a La Razón, sobre todo, aparte del premio, por agradecerles por mantener en el tiempo que corremos y que vivimos páginas dedicadas a la salud. Creo que la pandemia ha puesto muy de relieve la importancia que tiene la salud en la vida de cada uno. Y que diarios como La Razón, de la importancia de La Razón, mantengan este diario o este mantener en el contacto de las personas con la salud es importante. Por último, agradecérselo a mi equipo, al equipo de Xoave Pharma Ibérica. Y nada más, muchas gracias a todos y buenas noches. Razones de más para recibir hoy el premio al mejor centro de rehabilitación integral, María Teresa Schuller Moreno, directora del centro. Suba, por favor, al estrado para recogerlo. Gracias. Quiero agradecer al periódico La Razón la confianza que ha puesto en nosotros y en nuestro esfuerzo cotidiano. Al principio de los años 70, un grupo de mujeres muy emprendedoras, profesionales, en un piso, empezaron a hacer rehabilitación de logopedia. Hoy somos una clínica que integra todas las especialidades de rehabilitación de manera transdisciplinar. Quiero agradecer especialmente a todos mis compañeros, los que iniciaron el camino y los que día a día lo mejoran. Muchas gracias. Así que el premio a la mejor clínica especializada en traumatología y tratamiento del dolor se va para Alicante en esta ocasión. A Clinic PM vamos a dar un aplauso a su director médico, a Pablo Martínez. Bueno, pues en primer lugar, agradecimiento a la organización del periódico La Razón por este maravilloso evento. Felicitar a todos los galardonados por estos merecidísimos premios. Es muy importante establecer un diagnóstico claro, un diagnóstico preciso, para establecer a su vez un tratamiento pormenorizado, personalizado e individualizado y encontrar una solución a largo plazo para nuestros pacientes. Así que en nombre de todo nuestro equipo, os agradecemos muchísimo por este premio otorgado y que se dé voz y valor a algo tan importante como el dolor que repercute en nuestras vidas. Muchas gracias. Grupo IBF Spain obtiene el premio Clínicas Líderes por su excelencia e innovación en reproducción asistida. Recoge el premio su gerente, Concha Fernández Rojas. Buenas noches a todos. Agradecer a La Razón el que nos hayan concedido este premio. Sin lugar a dudas, es el fruto del trabajo y la dedicación de todas las personas que componen IBF Spain. Personas dedicadas y comprometidas a generar bienestar a nuestros pacientes y ayudarles a crear vida. Una vez más, muchas gracias y buenas noches. Felicitamos hoy a Clínica Salud Estética Antonio García Hernández por este premio Mejor Especialización en Cirugía de la Mama. Un aplauso para el doctor García Hernández. En primer lugar, quería agradecer al periódico La Razón y a toda la organización este premio, que supone el reconocimiento a toda una vida de dedicación y de sacrificio para alcanzar este nivel de excelencia en la cirugía.
con la seguridad y el avance personal que tienen las personas cuando se quitan un complejo. Sin ir más lejos, gana seguridad, te puedes realizar mejor como persona. Por eso quiero dar las gracias nuevamente al periódico y a la organización por este premio. El premio al Centro Cardiosaludable es para ellos, para Bacher. Solicitamos a Luis Ángel Samaniego, su director general, que suba al estrado para recogerlo. Quiero agradecer tanto a mis socios por haber confiado en mí, sobre todo por este pequeño borrón, porque en la hoja de debilidades y riesgos del proyecto hace 4 años no incluí ni la pandemia ni un volcán, pero a pesar de eso me siguen apoyando. Quiero agradecer a todos ustedes por haber venido, por sus trabajos, que son espectaculares por lo que estoy viendo. Muchas gracias a todos. Así que pedimos un aplauso para Rodolfo de Porras, premio a la trayectoria profesional como psicólogo. Quiero dedicar este premio a todos y cada uno de mis pacientes que depositaron la confianza en mí y que han sido la razón de una búsqueda constante de excelencia sanitaria. A todo mi equipo y en especial a quienes me hacen fácil y motivan a seguir con este proyecto de Psicoabreu. A mis padres aquí presentes por vuestro apoyo, a mis hijas Raquel y África, que me llenan de energía cada día, y a mi mujer Maribel, también psicóloga, por no haber dejado nunca de creer en mí, siempre a mi lado, apoyándome como un gran pilar en todas las facetas de mi vida. Te quiero. Muchas gracias por este honorable reconocimiento que se convierte en un importante estímulo para seguir creciendo en esta línea que llevamos. Muchas gracias a todos. Gracias. El premio a Mejor Especialista en Neurocirugía de la Columna corresponde al doctor Kelvin Piña Batista y el Instituto Conarium. Un aplauso para el doctor. Buenas noches a todos. En primer lugar, reconocer y dar mi enhorabuena a cada uno de los galardonados en esta noche. A continuación, daría las gracias a mi equipo de trabajo, a mi familia que siempre me ha acompañado y lo más importante, a mis pacientes. Este premio va dedicado a ellos. Considero que lo que aportamos es excelencia en la atención sanitaria y en el cuidado complejo de la columna compleja. Muchas gracias a todos. Este premio, el de cardiología, es para el doctor Luis López González, a quien pedimos que suba, por favor. Pues bueno, buenas noches. Agradecer lógicamente a La Razón por este premio que me llena de muchísimo orgullo y muchísima satisfacción. Los pacientes es lo más importante que tenemos los médicos y es lo que llena mi corazón o lo que llena mi vocación día a día. Por ellos va este premio también. Por mi familia, por mi mujer, que aunque no es médico y estuvo viviendo conmigo en Suecia, ella también hizo la especialidad conmigo. Y muchísimas gracias por este premio que me llena de muchísima felicidad. Muchas gracias. Recibe el premio en cirugía y nutrición capilar el doctor Berma Bey. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecido con Dios. En segundo lugar, agradecido con toda mi familia y todo ese gran equipo que tengo detrás mío, que juntos poco a poco vamos consiguiendo nuestras metas. Y en tercer lugar, agradecido con todas esas clínicas que han puesto su confianza en nosotros. La Clínica Garcilaso, la Clínica Ibiza, la Clínica Ocean Clinic con mi colega el doctor Richard Fucking, y nuestra nueva socia, la clínica en Latinoamérica, la clínica Follanini. Y como suelo decir siempre, vamos a por más equipo y no olvidar siempre de que la unión hace la fuerza. Gracias. El premio al compromiso en la lucha contra las enfermedades raras es para Kiowa Kirin. Lo recoge Pablo Viguera, su director médico para el sur de Europa. En primer lugar, dar las gracias a La Razón por el premio y dar la enhorabuena a todos los premiados. Me llena de orgullo estar aquí después de ver tan magníficos premios y un elenco de premiados tan impresionante. Es por esto que nuestra labor aquí y el recibir este premio nos alegra muchísimo y nos llena de orgullo porque pensamos que un reconocimiento a estas enfermedades, ponerlas encima de la mesa y reconocer a los pacientes, pues es toda una alegría y un reconocimiento al trabajo de todos los que trabajamos ahí. Nada más, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.
Muchas gracias, enhorabuena, enhorabuena a todos los galardonados. Cerramos así la entrega de premios, propiamente dicha, pero le voy a pedir a doña Ana Pastor que suba para poner el broche final a esta gala con unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, señoras y señores, señor consejero delegado, don Andrés Navarro, señor director de La Razón, don Francisco Maruenda, señores premiados, familia, señoras y señores. Es para mí un honor estar esta noche aquí clausurando este acto de premios Bienestar y Calidad de Vida que otorga La Razón y que hoy celebra su primera edición. Hay en nuestra sociedad profesionales excelentes que colaboran y contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias por convocar estos premios y por dar visibilidad a interesantes proyectos relacionados con la calidad de vida de las personas. Mi enhorabuena más entusiasta a todos los premiados y como sanitaria, como médico y como servidora pública que soy, quiero agradecer a los premiados, especialmente a todos los sanitarios, vuestra dedicación y compromiso con una cuestión de vital importancia como es la salud. Enhorabuena a todos, enhorabuena a La Razón, disfruten ustedes de la cena, disfruten ustedes del premio y disfruten ustedes de sus familias. Ha sido un honor y un privilegio clausurar este acto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doña Ana Pastor, por sus palabras y por su presencia hoy aquí. Muchas gracias a la organización de este acto, a Francisco Maruenda, al director, al consejero delegado Andrés Navarro y a los premiados y a todos los acompañantes. Muchísimas gracias a todos.